Hay un tema que es preocupante. Eh, el que tiene sensibilidad humana tiene que preocuparse por una serie de situaciones que se están dando en la República Dominicana que demuestran el estado de descomposición de esta sociedad, el colapso de esta sociedad. Que si lo que le duele en este país no actúan con rapidez, si... si, si la clase política, que cada día está más desacreditada y aislándose de más, el, 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 la oposición, especialmente Leonel Fernández, ha querido darle una lectura incorrecta al asunto de la gran abstención que se está produciendo cada vez más en la República Dominicana y se están yendo por la tarjeta El desencanto y la frustración de amplios sectores y segmentos de la sociedad con los partidos que gravitan en la República Dominicana, eh, está contribuyendo a esa gran atención. Y yo quiero que ustedes sepan que se están dando situaciones eh, que nada más se dan cuando un país va a la deriva y rumbo al colapso. Por ejemplo, miren, ahí hubo en un sitio, que eso es algo insólito, usted, usted pensar que una situación así... Se puede dar algo insólito. Se robaron siete postes de luz. Unos tigres fueron y se robaron siete postes de luz. Y varios eh, transformadores, o mejor dicho, contadores. Y dejaron muchísimas casas eh, sin energía eléctrica. Cualquiera diría, ah, pero eso no es nada porque eh, eh, en la forma que está la delincuencia, no se está perdiendo la autoridad, la gente está desafiante, no le teme a la autoridad, porque la autoridad realmente no se gana el respeto, y por una serie de situaciones cada día pierde más respeto. Pero déjenme decirle también, eh, miren esto, porque ya hay, hay hasta asuntos de, 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 de cuestiones educativas, eh, de, de falta de conciencia. Yo le dije el otro día que estaba viendo un, el economista eh, Luis Manuel Piantini, que fue vicegobernador del Banco Central muchísimo tiempo y que estuvo como embajador en Suiza. Y él decía los diferentes cantones de, de diferentes nacionalidades que hay en Suiza. Y dice él, y es lógico que así sea... Porque imagínense... Que el dominicano que habitaba en Suiza... Ese mismo desorden... Y falta de disciplina... Que se manifiesta aquí... En el país... Se manifiesta en, en esos países... Aunque en menor medida... ¿eh? Porque muchas de la locura que los dominicanos cometemos aquí... En esos países que hay régimen de consecuencia... No lo hacen... Pero bien... Él decía... La diferencia, por ejemplo, en esos sitios que habitaban alemanes, esa, 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 esa actitud disciplinada, correcta, eh, eh, de apego a las normas, a la buena convivencia, en el dominicano no se veía. Entonces, miren esto, señores, porque este, ya esto, aparte de, de, de que hay un colapso moral, eh, hay falta de conciencia, hay falta de conciencia que, miren, esto es un discapacitado que se le cayó una lechosa. Y en vez de socorrerlo, este tipo, lo que hizo fue que le llevó parte de la lechosa. Va, va, vamos a ver, Jason, si, 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 si ponemos esto. Miren aquí, señores. Ustedes van a ver cómo se le cae la lechosa. Y entonces... Un señor se creía que era a socorrer al discapacitado. Lo que sucede en muchos accidentes que suceden en el país, que miren ahí, ese hombre discapacitado se le cae en la lechosa y ese se apea de, de la motocicleta. Y cuando se creía que él iba a ayudar, iba en solidaridad del discapacitado, mírenlo ahí, es lo que hace que se lleva la lechosa una parte de la lechosa. Entonces, eso le dice a ustedes qué tipo de sociedad es que estamos construyendo aquí, qué tipo de seres humanos, eh, eh, totalmente desprovisto de todo sentimiento y de toda sensibilidad. Es un colapso moral. Pero eh, eso, eso, entonces vemos ese pastor que cogió y violó más de 20 niñas, amparado en la religión, en una iglesia. Y, y, y cuando usted junta una serie de situaciones que se están dando en este país, los asaltos, la forma despiadada que, que un grupo de delincuentes van y, y si quieren que mate a una gente por un simple celular o por dos o tres pesitos, lo matan sin ningún tipo de piedad. Y uno ve esta indiferencia social, es para saber que el país está por mal camino. Esto es una situación para preocuparse. Y eso yo le temo mucho a eso. Y le voy a decir por qué le temo. El amigo que me dé un, unos uno segunditos para yo terminar este comentario en ese aspecto. Miren, yo he dicho en otras ocasiones, y es a lo que yo le temo. Cuando estos países caen en un estado de anarquía, de irrespeto, de desafío, lo que ha venido son gobiernos de, de mano dura y de fuerza. Cuando el sistema democrático no puede dar respuesta, no puede imponer el orden, no puede hacer que se respeten las leyes y las instituciones y que cada quien actúe como le da la gana. Y que esto se convierte en un mascondo cualquiera. Lo que viene es un gobierno de fuerza. Es más, llega un momento que la gente, hasta por inconsciencia, lo anhela el gobierno de fuerza. Y yo no sé si ustedes han visto y en otras ocasiones he analizado y he comentado que en Europa, que es la cura de la civilización, y se supone que viven gente educada, mucho más educada que nosotros. Se están dando un proceso en que la ultraderecha y los sectores más conservadores de Europa están ganando terreno. Miren lo que pasó en Francia y lo que acaba de pasar en España y lo que ha pasado en Hungría y Alemania. La ultraderecha y los sectores más retardatarios tomando fuerza.